Còn nhìn ra Jenny, no suelen echar si no pagamos. ¿Qué hacemos aquí todavía, Jenny? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Instituto de Biofísica Crawford, Toronto, Canadá. Estimado señor, nos complace enormemente comunicarle que una vez analizados los resultados de las pruebas efectuadas en su día y examinado detenidamente su caso, la Junta Directiva del Instituto Crawford ha decidido elegirle a usted y a su perra para tomar parte en el Proyecto Fénix. Como ya sabe, el proceso de hibernación significará para usted y su perra la permanencia en estado letárgico durante los próximos 30 años, aceptando a su vez las eventuales consecuencias que podrían derivarse de dicho proceso. Compromiso explícito que usted ya firmó con anterioridad. Por todo ello, le trasladamos nuestra más sincera felicitación y gratitud por su generosa y trascendental contribución al Proyecto Fénix. Asimismo, le comunicamos que el próximo día 29 de octubre del corriente, a las 11 horas, serán recogidos en su domicilio por personal acreditado de nuestro instituto para dirigirse al aeropuerto de su ciudad y de allí ser trasladados directamente a Toronto. Le rogamos nos comunique cuanto antes la recepción de esta carta y aprovechamos la ocasión para saludarle. ¡Jenny! ¿Dónde estás?
No te preocupes, bonita. Todo saldrá bien. Dormiremos profundamente, sin que nada nos moleste. Y cuando despertemos, estaremos en el futuro. Pero tendremos la misma edad que ahora. Y nos encontraremos mucho mejor, porque nos habrán cuidado un montón de médicos. Incluso nos habrán cambiado la sangre. No entiendo por qué me han elegido a mí, si nunca en la vida me han aceptado ninguna solicitud de nada.